Hoy nos hemos reunido con el sector pesquero del Mediterráneo y con los responsables de las comunidades autónomas para la puesta en práctica de un reglamento comunitario que se aplica desde el 1 de enero de este año en virtud de conseguir que los recursos pesqueros del Mediterráneo mejoren su situación ante un estado de sobreexplotación constatado hasta el momento. Para conseguirlo, para conseguir este objetivo, el reglamento comunitario contempla fundamentalmente dos mecanismos. Uno, la reducción de los días de pesca sobre los que se está actuando por parte de la flota pesquera, y el segundo, el establecimiento de unas zonas de veda donde se concentraría la cría de juveniles y con ello mejoraría la configuración de los stocks pesqueros. Con vistas a establecer los mecanismos más factibles para aplicar este segundo elemento, el de las vedas en las zonas de cría de juveniles, hemos estado trabajando con los organismos científicos para conseguir aportar todos los elementos que permitan valorar que esta recuperación de los juveniles se produce, y también con el sector, que nos permite identificar aquellas zonas donde estos juveniles se sitúan y donde además se suponen zonas en las que ellos pueden excluir la entrada en determinadas épocas del año y con ello contribuir a la recuperación de estos stocks. Las soluciones que hemos visto con el sector queremos ponerlas sobre la mesa, analizarlas de una manera detallada, aportar la base científica que las justifica y con todo ello presentarlo a la Comisión para que sean validadas finalmente. Creemos que con este trabajo conjunto vamos a llegar a una definición de zonas aceptable para el sector y comprometida con la recuperación de estos recursos pesqueros.